Welcome to the Healthy Workplaces Summit 2011. Thank you for showing interest in this, I think, very important issue in the field of occupational safety and health. May I introduce myself? I am, since 2 months, I am the director of the European Agency for Safety and Health at Work here in Bilbao. We have the pleasure to have some distinguished guests, and I would like to introduce the first speaker. It is the European Commissioner for Social Affairs, Employment and Inclusion. Thank you much, ladies and gentlemen. It is a pleasure for me to be here in Bilbao today on the occasion of the conference on safe maintenance, and this is a very important campaign in itself, but also highlights the importance of occupational safety and health in Europe. But even at the time of the crisis, we have to work for maintaining and improving standards, improving working conditions. Of course, the biggest concern today in the European Union is the number of jobs, the very high level of unemployment, which also translates in particular age groups like the youth to a record level, and also Spain, as it's well known, is one of the countries where unemployment has been the highest. But while we try to focus on job creation and investment in human resources in order to improve the conditions of the labour market, it is very, very important to maintain a strong agenda for occupational safety and health. For us, it means the implementation of many legislation that had been decided before. We have very important files in the decision-making process, like exposure to electromagnetic fields, and also the work-related musculoskeletal disorders. These are all very, very important issues that affect a number of workers in various professions and various sectors. And it's not only the consequences of individuals that can be significant, but also the costs involved. And that's why it's very important to bring together in this process all the important stakeholders. For us, it means the social partners, the employers and the employees. They all have to work together when legislation is prepared, but also when it is implemented. And that also highlights the tripartite nature of the Bilbao agency, which is working for better occupational health and safety in Europe. So it is my pleasure to attend this event, and I will have now an opportunity to discuss with participants the way forward in the European Union, because next year we will have to evaluate long-term strategy, which is coming to an end, and together with the stakeholders we will consider the future of this policy in the EU. Thank you, Mr. Andor. We will have the possibility. You will have the possibility later to ask questions. So I would like to introduce the next speaker, the Spanish Secretary of State, Maria Luz Rodríguez. Comisario, señor Andor, directora de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, viceconsejero del Gobierno Vasco. Es realmente un honor poder participar con ustedes en esta cumbre, en esta conferencia tan importante sobre la seguridad y la salud en el trabajo en el ámbito de la Unión Europea, centrada, es verdad, en un ámbito muy específico, que son las tareas de mantenimiento, cerrar una campaña, clausurar una campaña europea que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 años sobre la prevención de riesgos laborales en el sector del mantenimiento, y poder representar a mi país
en este importante evento que celebramos hoy en Bilbao, donde está la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo. Como decía el comisario Andor, la principal preocupación de la Unión Europea, pero desde luego del Gobierno de España, ha sido en estos últimos 4 años la lucha contra la crisis económica y la lucha contra el desempleo en nuestro país. Pero haber estado empeñados en la lucha contra la crisis y la lucha contra el desempleo no nos ha llevado a olvidarnos que se debe seguir manteniendo la seguridad y la salud en el trabajo, que se deben seguir preservando los derechos de seguridad y salud en el trabajo. Y no nos ha llevado a olvidarnos de este importante ámbito de actuación de las políticas públicas, porque en él están en juego derechos fundamentales básicos de las personas: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad. Derechos básicos y fundamentales están implicados en la lucha contra la siniestralidad laboral. Pero también hemos querido mirar la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo desde otro ámbito, desde otra perspectiva. Y es que desde el Gobierno siempre hemos pensado que la seguridad y la salud en el trabajo también tiene que jugar un papel en la mayor productividad y mayor competitividad de las empresas, que debe tener esa doble visión de preservar derechos fundamentales básicos de los trabajadores, pero al mismo tiempo interiorizarse la salud y seguridad en el trabajo como un elemento de organización interna de la empresa, de organización interna productiva, que haga a la empresa también más competitiva y más productiva. Desde esa perspectiva abordamos hace ya tiempo la propia Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y creo sinceramente que hoy que se puede hacer un balance, porque esta estrategia está tocando, como la europea, su punto final, se puede hacer un balance positivo de la aplicación de esta estrategia. Los datos a los que me voy a referir son datos oficiales, son los datos del último año, pero creo que son significativos del trabajo que se ha desarrollado en el marco de esta estrategia de lucha contra la siniestralidad laboral en nuestro país. En el último año, el índice de incidencia de la siniestralidad laboral ha bajado más de un 11% en nuestro país, un 11,5%. Ha bajado además en todos los sectores de actividad productiva. Desde luego lo ha hecho en la construcción en algo más de un 11,6%, lo ha hecho en la industria en casi un 11%, ha descendido el índice de incidencia de la siniestralidad, lo ha hecho en los servicios, en el sector de los servicios, algo más de un 10%, y también casi un 1% ha descendido en la agricultura. Ha descendido, por lo tanto, la incidencia de la siniestralidad laboral en nuestro país. Ha descendido también el número de accidentes de trabajo, más de un 12% en el último año. Y aunque podría encontrarse o podría caerse en la tentación fácil de explicar estos descensos de la siniestralidad laboral en nuestro país en una situación de crisis y de descenso también de la actividad económica, tengo que decirles que en el último año, mientras los accidentes de trabajo han descendido, como les decía, a más del 12%, la población, con sus riesgos profesionales cubiertos, ha descendido un 0,6% en el último periodo, con lo cual la rebaja de la incidencia, la rebaja del número de accidentes, va mucho más allá que el propio descenso que ha habido en la población ocupada con sus riesgos profesionales cubiertos. Creo que este es un esfuerzo y es un logro también, y así creo que puede considerarse, de todos, porque si hay algo que destacar en la puesta en marcha de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro país, ha sido el alto grado de consenso alcanzado con los agentes sociales, con las organizaciones sindicales y empresariales, pero también el alto grado de consenso alcanzado entre las distintas administraciones públicas que operamos en el ámbito de la lucha contra la siniestralidad laboral. Creo que no ha habido un ámbito donde haya habido una mayor coordinación y una mayor cooperación de las distintas administraciones públicas y de los agentes sociales que la lucha contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. También, ya para terminar, decirles que en este momento final, prácticamente final, de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, también podemos decir que
prácticamente todas las medidas, que prácticamente todas las líneas de actuación, que prácticamente todos los objetivos que nos marcamos en el año 2007 hoy están cumplidos. Voy a destacar solo algunos de los que nos parecen más importantes. La puesta en práctica, la puesta en marcha de un sistema público de autoevaluación y de diagnóstico de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas, que son, como bien saben ustedes, casi el 90% de las empresas de nuestro país. La puesta en marcha de un programa, de un plan, llamado Plan Prevea, donde la inspección de trabajo juega un papel diferente en materia de salud y seguridad en el trabajo, porque no entra a jugar un rol de sanción ante los incumplimientos, sino un rol más importante de asesoramiento y prevención de la propia siniestralidad laboral. La puesta en marcha de toda la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, haber culminado todo el proceso normativo de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y como les decía, todo esto, que ha sido muy importante y que ha tenido importantes frutos, importantes logros en el ámbito de la reducción de la siniestralidad laboral en nuestro país, es debido a la responsabilidad compartida, al esfuerzo conjunto, haber sumado los esfuerzos de los agentes sociales, el gobierno de España y también los distintos gobiernos de las comunidades autónomas. Para terminar, decirles que el trabajo en materia de prevención de riesgos laborales no ha terminado, que hemos avanzado mucho, que hemos logrado tener una tendencia positiva en materia de siniestralidad laboral, pero que siempre hemos sido de la opinión que mientras haya una persona que pierda su vida o su salud en el trabajo, hay motivos más que de sobra para seguir trabajando en la lucha contra la siniestralidad laboral.